ahí en el Evangelio, después de escuchar la voz del Señor, el paralítico logra ponerse de pie. Aquí la intención es también que analicemos cómo alguien necesariamente requirió de la fe en el Señor, para saber que Yahshua tiene la potestad, tiene la facultad, tanto de perdonar pecados, como les dicen a los fariseos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Entonces, al decir el Talita Kumi, nos dice aquí en el Evangelio que se levantó y pudo recobrar la movilidad. La próxima semana también veremos otro milagro en el cual el Señor le devolverá, recobrará la salud de 3 personas con discapacidad. Y a lo largo de estos domingos, donde vamos viendo cómo Cristo llega a las vidas de estos personajes para constatar que a través de la fe en Él se puede recobrar no solo la salud física, sino también la espiritual, nos hace un recordatorio de cómo personajes en la Antigua Alianza, o lo que llamamos el Antiguo Testamento, también había personajes que escuchaban su voluntad en el corazón. No es que lo escucharan de afuera, sino que en el corazón, a ejemplo del propio Abraham, del propio Jacob, de Moisés, que bueno, ahí con Moisés pues también tenemos el ejemplo de la zarza, sin embargo, posteriormente el Señor constantemente está en comunicación con él. ¿Y a qué se debe esto? Nuevamente a lo que hemos venido viendo estos 5 domingos, lo que es el escuchar, la atención a la escucha, la fe en el Señor. Y Abraham, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos ese otro ejemplo, donde él sabe, el Espíritu Santo le dice que es Dios, cuando un año antes de que Sara dé a luz a su hijo Isaac, se le aparecen las 3 personas. Nosotros en la Iglesia Ortodoxa lo representamos con este icono, que es el de la Santísima Trinidad, o los 3 ángeles. Entonces, en el icono de los 3 ángeles, como podemos ver, Padre, Hijo y Espíritu Santo están representados de acuerdo a lo que la Antigua Alianza nos dice, ¿verdad? Que el Señor se aparece y le da un mensaje a Abraham. Pero no es solamente que el Señor nos dé mensajes y, como dirían por ahí, ¿verdad?, así, que pasen buenas tardes. Aquí el objetivo es que hagamos el silencio para que el Señor nos hable, pero también para que el Señor pueda obrar en nosotros. ¿El silencio cuál? El silencio que nuestro Padre San José representa a lo largo de los 4 evangelios, el silencio de San José, que no podemos leer palabras que él haya pronunciado. Sin embargo, nos dicen los teólogos que San José se caracterizaba precisamente por esa parte, ¿no?, de saber escuchar, el silencio de San José, el silencio prolongado. Nosotros, aquí sería la pregunta, ¿cuántas veces hacemos el ejercicio del silencio? El ejercicio de escuchar la voluntad del Señor, el ejercicio de escuchar a los demás, el ejercicio de escuchar, el ejercicio de el silencio. Cuando somos víctimas de la difamación, de la calumnia, del enojo, del pleito, ¿cuántas veces tenemos la humildad de esto? Entonces, este silencio de San José es el que va a permitir abrir el corazón, disponer nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar, nuevamente repito, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esta semana que el miércoles celebrábamos y recordábamos al justo profeta Elías, que él junto con unas décadas antes, Enoch, pasan de esta vida a otra sin la transición de la muerte. Ellos son tomados en vida y son trasladados muy probablemente lo que será nuestro futuro, ¿verdad? Porque esa es una hipótesis muy peculiar y particular que yo tengo, que ellos no solamente son tomados en vida, sino que ahorita yo pienso que los vamos a volver a ver regresar, ¿verdad?, en gloria, porque yo al no tener que vivir, al no tener que padecer la muerte, yo pienso que el Señor algo reconoció en ellos, algo o mucho de su santidad, de su voluntad, que nos los tiene que traer a estos últimos tiempos para ser escuchados. Entonces,
ellos, en este concretamente Elías, este profeta, por eso la Iglesia Ortodoxa, este miércoles pasado, le hace un reconocimiento particular, se da la orden de oficiar la Divina Liturgia, el oficio de típica, en recordatorio de él. Este viernes también, que acaba de pasar hace 2 días, recordamos a Santa María Magdalena, que en la Iglesia Ortodoxa es reconocida como a la altura igual que los 12 apóstoles. Así ese nivel de reconocimiento tiene. Y el día de mañana lunes, si Dios nuestro Señor lo permite, recordaremos la Dormición de Santa Juana, que es la madre de la Santísima Virgen María. Entonces, se fijan, esta semana ha sido de constantes fiestas en la Iglesia Ortodoxa que nos invitan, como os digo, cada domingo a la oración, penitencia, ayuno, lectura de la Biblia, apagar la televisora, apagarle al Netflix, apagarle a las series, disponer el corazón, hacer el ejercicio del silencio para que el Señor también pueda obrar milagros en nosotros, sobre todo ahora que estamos ya, que hemos iniciado hace un par de meses lo que son los últimos tiempos. Hay que recordar, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que una vez que en un solo día se restaura el pueblo de Dios, eso ya ocurrió en 1948, el 14 de mayo. A partir de ahí iniciarán los últimos tiempos. Dice el Salmo, 70 años, máximo 80, vive un ser humano. Esa es una, lo que se llama una generación. Entonces, ¿cuál sería el promedio entre 70 y 80 años? 75. Yo en lo particular también coincido con Elida de Heller, que precisamente el promedio de 70 a 80 años tomado del Salmo nos da 75. Entonces, del 14 de mayo de 1948, súmale 75, nos da 2023. Entonces, estamos preparados para estos últimos tiempos que ya iniciaron, que en el 2023 viene fuerte, va, como digo, cada domingo va a arreciar, ¿no? En el 2023 ya olvídense del internet, olvídense los poquitos que tengamos Biblias, pues hay que cuidarlas porque van a ser oro molido. Y acuérdense, disponernos a la voluntad del Señor. No sé quiénes de ustedes ya tienen listos sus refugios, no solamente desde el aspecto físico, sino el aspecto espiritual, que es el más importante. Si no recuerdas cuáles son, regrésate unos 10 videitos, ahí están los refugios de los últimos tiempos. Ya hemos hablado de que antes de que aparezca el Hijo de la Perdición, todo lo que se avecina. Entonces, ya para finalizar y para no extenderme tanto en la explicación del día de hoy, les recuerdo la tarea del Evangelio de es apagar la televisora, apagar el Netflix, ponerme a meditar en lo que es el Domingo del Paralítico. Continuamos con el oficio de típica.